No, pum, pum, pum. Puro, pu, 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 pu. Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo directito. Y chicos, estamos en el día 31, ya sabéis que no tenemos los días, la luna de sangre es el día 30, pero no tenemos los días conjuntos con lo que es la luna de sangre. Estamos en el día 31, que yo creo que va a ser hoy la luna de sangre, así que vamos a pasar todo el día entero. Vamos a empezar. Empezamos todo el día entero. Yo pensaba que iba a ser ayer, el día 30, el día de sangre. Y realmente es, pero es un día vencido, o sea que es hoy. Entonces, vamos a pasar el día entero hasta las 9 de la noche. Y para no hacer la luna de sangre al final del vídeo, que ya estaré yo un poco agotado, vamos a dejarlo para mañana, la luna de sangre. Solo va a haber un vídeo, solo voy a hacer stream para la luna de sangre. O sea, si tardo 20 minutos, un cuarto de hora o una hora, no sé lo que va a ser. Si son 10 minutos, 10 minutos y cierro stream. O sea, solo hago luna de sangre mañana, ¿vale? Porque va a agotar bastante, la verdad. Entonces, hoy vamos a pasar el día hasta las 7 de la tarde así. Hora que me voy a recoger en casa, me voy a preparar y ya me voy a quedar ahí hasta que empiece la luna de sangre. Así que hoy vamos a hacer cositas, ¿eh? Parece que no, pero vamos a hacer cositas. A ver, ¿dónde estaba yo? ¿Dónde me había quedado? No sé por qué me había quedado aquí, pero me había quedado aquí. No sé por qué. Vamos a ver. Vale, tenía todo esto petado. Ah, vale, que tiene un montón de cosas aquí. Vale, lo que vamos a hacer es, vamos a ir a casa un momentito. A ver, dale voz a esto, que no me entero absolutamente de nada. Tú, es como si estuviera comiendo chocolate y chicle a la vez. Y mis oídos estuvieran petando de gusto y no me entero de nada. A ver. Voy a ir a casa. Vámonos por aquí. Siempre me guío de la antenita esta. Perrito, ¿eh? Perrito, experiencia, experiencia. Experiencia buena. Ay, tengo que subir la barrita esta de experiencia, ¿eh? Que no me queda casi nada ya. Creo que no voy a poder coger la mitad de las cosas. Pues sí. Vámonos. A ver, un momentito que mire yo. Vale, izquierda, izquierda. Ok. Vale, vamos a... Fabricamos unas cajas para poner arriba. ¿Os acordáis que solo puse una? Y pusimos como... Bueno, fabriqué como dos o tres más. Y no las puse al final, ¿vale? Así que la vamos a poner ahora mismo. Pues si no, es como si no hubiéramos hecho nada. Vamos a dejar esto aquí. Uf, salto bastante, ¿eh? Teniendo dos puntitos de parkour, se salta bastante. De hecho, a veces no sé por qué abro la puerta, porque puedo subir incluso por aquí. Vale, perfecto. Vamos a poner las cajitas aquí, como decía. A ver, vamos a quitar esto para que no llame la atención. Pero bueno, llama la atención es poco con todo el fuego que tenemos aquí, ¿eh? O sea que, a ver cómo está esto. ¡Super maíz! ¡Ya! Vale, está creciendo. Estos ya están, creo. Estos dos. No sé por qué. Por arte de magia. Vale, entonces, vamos a pillar las cajitas estas que las tengo aquí. Equipar. Y vamos a meter todo esto. Vale, ahí tenía cosas. Pero lo voy a poner en la principal, aquí. Y va a estar, creo que aquí. No sé dónde ponerlo. A ver. Aquí lo voy a poner. Y en la otra, pues voy a ponerlo más o menos igual. ¿Por qué no lo pongo aquí, por ejemplo? Por si me destruyen ese... O sea, si me destruyen el primer muro y el segundo, la caja se va a tomar por saco con toda la munición. Entonces prefiero ponerlo aquí, que esto va a ser más difícil de que pase algo. Vale, siguiente. Aquí no he puesto nada, no hace falta. Yo creo que con dos o tres ya va a estar bien, ¿eh? Vale. Vamos a abrir y vamos a meter todas la munición y todas las cositas estas aquí. Vamos a ver. Todo esto lo ponemos aquí. Ya sabemos que esta caja va a ser para las 9. Caben cositas, en la caja esta. Está bastante bien. Me voy a llevar. A ver, esto lo voy a poner por aquí. No sé qué hago con el hierro aquí, pero bueno. Vamos a organizar. Esto lo voy a dejar en la moto. Esto lo voy a dejar aquí. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esto. Vamos a dejarlo ya dentro. Esto sí que lo dejamos dentro. A ver. Esto lo dejamos aquí en Seven Days to Day, en la caja. Vamos a ver qué dejamos aquí. El hierro, los huesos. Y ya está. Vamos a ir aquí a partes. No cabe nada aquí ya. Está esto que no veas. Vale. Grasa animal. La dejamos aquí. No, la grasa animal vamos a dejarla con la comida. Aquí con los alimentos. Vale, y esto por aquí. No sé cómo tengo ya de carne. Hay que cocinar la carne. Esto lo vamos a hacer cuando pasemos a la luna de sangre. Porque ahora mismo estoy estresadísimo. Y no quiero, ¿vale? Pero tenemos mogollón de carne para hacer, ¿eh? ¿Qué más? ¿Qué más?
¿Qué más que me voy a llevar? Creo que me voy a llevar la Desert y con esto ya voy a hacer la misión, creo. ¿Qué misión tengo? Por cierto, suministros enterrados. Hostia, por la noche. Puede ser un poquito raro. Un poquito raro. A ver, tenía unos hackers por aquí. Recolección de precios recuperadas. Esto no lo haremos cuando vayamos a lootear coches. No lo comeremos. No tengo nada por aquí para hacer algo. Intercambio, no, intercambio, no. No, no tengo nada, pero mira que tenía algo, ¿eh? A ver, tenía. Por cierto, voy a aprovechar y voy a comer porque estoy muerto de hambre. Mira, aquí tengo más carne. Vamos a comer un poquito. Comemos un poquito, chicos. Y que no me vengan zombies, tío. No sé qué hago en casa otra vez. Me quedo en casa. Y no me debería de quedar en casa. De hecho, me la voy a llevar, me la como por ahí. O sea, me voy a llevar esta carne y me la como por ahí. Vamos a meter esto aquí. Esto ya se habrá hecho, creo. Sí, lo vamos a desactivar. Metemos por aquí esto. Y metemos esto por aquí también. Perfecto. El hacha me la llevo, por si acaso. Vale, solo me llevo munición de cartucho y munición de. Para la Desert. De Magnum, ¿eh? Nada más. A ver, ¿qué más? Y ahora mismo que no quiero gastar este, me voy a llevar esto. Vale, agüita. Agüita me va a hacer falta. Me voy a tomar una de estas. Mineral, que me llena mucho más. Me llena 60. Aquí estamos. Y me voy a tomar. Creo que no va a ser suficiente con esa, ¿o sí? Sí, creo que sí. Pero me voy a llevar la mitad de aquí. Vale. Vámonos. Bueno, vámonos. Por aquí no. No, 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 no. Por aquí no. Por aquí no. Que voy más rápido por arriba. Voy mucho más rápido por aquí. A ver cómo está esto. Un momentito. A ver si lo puedo coger. No. Esto ya está hecho. Nada, esto se hará en poquito. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Chispi, ¿qué pasa, tío? Hoy es el día, sí. Pero vamos a dejar para mañana el día de sangre. Porque quiero hacerlo solamente en un vídeo. Entonces, no vamos a esperar al final. Porque se va a hacer muy pesado. Entonces el directo va a ser una hora y pico. Y luego al final la luna de sangre, ¿sabes? Entonces, mañana el stream que voy a hacer solo va a ser de la luna de sangre, nada más. Si tarda un cuarto de hora la luna de sangre, un cuarto de hora. Si tarda 10 minutos, 10 minutos. O si tarda una hora, una hora. Pero solamente lo haré mañana. Es lo único que voy a hacer mañana. A ver. ¿Por qué me llevo todo esto yo? Ay, no he dejado. Perdonad. ¿Y ahí por qué? ¿Por qué faltan pinchos aquí? Ah, vale, porque está la. Porque está el suelo. Ok. A ver, que ya puedo subir por aquí. Ok. Es que me he fumado tres aquí. Dejo esto por aquí. Ahora sí. Y no tengo nada para meter aquí, ¿no? No, ya está. Ok, por cierto, antes de irme, a ver un momentito. Quería saber si se ha hecho ya toda la munición. Sí, ya ni nada aquí en las cajas estas, perfecto. Podemos hacer, ¿no? Podemos seguir haciendo, a ver, partes de munición. Podemos seguir haciendo. No sé, digo yo, ¿eh? A ver cuántas puedo hacer. Munición, y ya lo terminamos de hacer. Y las que se hagan las pillo. O sea, directamente. 700. Voy a hacer 300 aquí. Que se vayan haciendo. Para el final del día las tengo hechas. Y 400 aquí. Perfecto. Vale. Vale, como es la misión de. Voy a coger una pala level 6. Aquí está. Como la misión de desenterrar suministros. Yo creo que con esto y con esta vida que tiene la pala ya tengo bastante. Vale. De otra manera me llevo kit de reparación. Salimos por arriba. A ver, algo está aquí quemando. Y es esto. A ver, que he dejado pólvora, es verdad. Vale. Perfecto. Es verdad, cierto. Nada, da gustito, rellenar esto de pólvora otra vez, Vámonos. ¿Cuánto falta de pólvora aquí? 4.000 y pico. Vámonos. Vuelvo a mirar un momento el super maíz. A ver si termina ya de. No, está creciendo. Vale. Perfecto. Luego esto se quedará chispi para. Hombre, Maxine, ¿qué pasa, tío? Muy buenas. Chispi, pues mira, estamos. Maxine, estamos a punto de. Estamos en el día de luna de sangre. Aunque no está en amarillo, pero creo que se pone a las 6 de la mañana, lo de amarillo. Y estamos a puntito. Lo que pasa es que la luna de sangre la vamos a dejar para mañana. ¿Vale? Solo voy a hacer stream de la luna de sangre, nada más. Pues está guay esto, Chispi, lo que te decía de. Hostia, no me va a dejar salir de aquí. No, 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 no. Menos mal que no me pincho con la bici, tío. Menos mal. Creo. No sé si irme con la bici, ¿eh? Así no hago ruido. Sí, me voy a ir con la bici. Estas casas se va a quedar aquí.
Pero podemos hacer cosas guapas, ¿eh? Vídeos guapos. Tutu pay. Tutu pay, Maxim, por aquí, tutu pay. Podemos hacer series guapas ya con el. Con la casa está construida aquí, ¿eh? Como del rollo solo lunas de sangres. Así, días sueltos. Eso puede estar guapo. O sea, cargarse como de mucha munición. Y no sé si se puede poner menos días de 7 para hacer luna de sangre, pero luego ponerlo, yo que sé, cada 3 días la luna de sangre. Y estar aquí siempre chetos, disparando a zombies. Como para tenerlo para un ratito, ¿sabes? Cuando se acabe la serie. Yo estaría bastante bien. ¿Qué tenía por aquí yo? A ver. Hostia, qué agujero, ¿no? ¿Hice yo por aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto y por dónde subí yo por aquí? Menudo pedazo de agujero, tú. Ah, vale. Sí, es el que estuve ayer, ¿no? Es el que estuve ayer, sí. Pedazo de agujero, tú. Vamos en bici. Tranquilitos. Vale, entonces. No me gusta hacer la misión esta de... De encontrar suministros por la noche, ¿eh? Me da un poquito de... No sé, tío. Un poquito de ansiedad por la noche. Mira, aquí hay carbón. Un poquito de ansiedad, sobre todo con la bici. Bueno, la bici es lo de menos. Lo de menos es que tengamos que hacer la misión en el puto desierto por la noche. No me gusta nada, ¿eh? Huele esto a oso y solo me traigo la escopeta. Pero huele a oso esto, ¿eh? A oso y a más cositas. Bueno. Bueno. ¿Qué puede salir mal aquí? Espérate, voy a encarar esto por aquí para pirarme luego. Aquí está. Voy a dejarla ahí. Vamos a ver. A ver un momentito. Voy a quitar primero esto. No me he traído. Espérate, me he traído el hacha. ¿La tengo? Sí, tengo el hacha. Perfecto. Aquí está. Vale. Voy a quitar esto un momentito. Que no me quiero pinchar. Mira. Ya estamos liados. Ya estamos. ¡Me cago en la patata, tú! No, que no tenía bien puesto esto. ¡No me toque los huevos! Hostia, me ha asustado, tío. Me ha puesto la piel de gallina, ¿eh? ¡Hostia! No, porque no estoy preparado aquí con mi... En mi setup. No me he preparado, ¿eh? No me he preparado bien con el teclado y nada. Me cago en la hostia, tío. Acabo de empezar y no me he preparado. ¡Joder! ¡Qué susto me ha dado, eh! Menos mal que puedo recargar corriendo. Vale. Tranquilos. Tranquilos. No me gusta la revista que tiene esta pistola, pero bueno. Revienta bastante, la verdad. No sé si voy a empezar... Como es de level 3... Creo que voy a hacer la misión con esta pistola. La misión es de level 3, no creo que pase nada. Vamos a ver. Vale. Esto quitaba un montón de arena, ¿no? Creo que sí. Un montón de arena. Vale. Las otras veces que he hecho desenterrar suministros, como no necesitamos mucha arena, me colé un poco dándole aquí en el centro, intentando ver dónde estaba exactamente. Y una vez que lo logré, no se cerró ni medio círculo. Ya estoy, que a veces es imposible. Me cago en la patata, tú. Qué pesado que es esto. Qué pesado, ¿qué es esto? Ah, vale. Pesadito, colega. Qué pesadito, de verdad. Ya pensaba, digo, aquí muero ya. Pues eso. A ver, vamos a ver si lo podemos conseguir. A ver un momentito. A ver, está a 3 metros, a 2 y medio, a 2, a 1. No sé si lo veis arriba a la derecha. Pero voy a intentar como hacerlo justo, así no acabamos tanto. A ver, 0,8, 0,6, 0,4, 0,2, 0,1. Y si me voy para allá, nada. Y si me voy para aquí, nada. Tiene que estar a 0, aquí. Tiene que estar aquí. Vale, tiene que estar ahí. Ojo. Se le va la olla a esos, ¿eh? Se le va la pelota. Ya ha pasado a nivel, ¿eh? Sí, pero esto... Pero ¿cómo corre tanto? ¿Cómo corren tanto estos, tío? Corre muchísimo, ¿eh? ¡Wow! Corre muchísimo, tío. ¡Wow! ¿Cómo corren? Es una pasada, ¿eh? ¿Nivel 119? Sí, creo que sí. A ver un momento. Espera, no me voy a parar ahora. Espera. Luego lo miramos. Es que... Espérate un momentito. A ver, que mando dos puntos de habilidad y le vamos a subir agilidad, que estamos liados con agilidad.
Para ponerle correr y disparar, que me falta uno. Y parkour también. Vamos a subirle aquí. Perfecto. A ver un momentito. Personaje 119, Maxine, sí. 119. 119 y no hemos muerto todavía, ¿eh? Yo creo que va a estar aquí, ¿eh? A ver, ¿a cuánto estoy? 0,7, 1 metro, 0,8, no puede ser. No puede ser, si aquí me pone que estoy... Ah, ha cambiado ahora, ¿eh? Ah, vale, o sea que me cambia interactivamente. Ah, amigo. No, yo quiero verlo ya. Yo quiero ver los suministros ya. 8,7, 8,7. 8,7, tiene que estar por aquí. Me ha cambiado, ¿eh? Porque estaba a 0 cuando lo he encontrado antes, ¿eh? Uf, 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 uf. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que no sé ni por dónde vienen, tío. Yo corro, ¿eh? Porque si no te vienen por detrás y te funan. Vale, me han venido solo 3. Es de nivel 3, ¿eh? Me han venido 3. Pues nada, Maxine, ¿cómo hice el qué? ¿Llegar a 119? Creo que llegamos a más con Chispi. Creo que llegamos un poquito más con Chispi de nivel. Cuando jugamos juntos la serie anterior. Pero sí, hemos hecho level 5 y todos solos, ¿eh? Hemos hecho una misión de level 5 solitos. A ver, una cosa. Que me cuele por aquí. A ver, está a 1 metro. Los suministros aquí a 1. 0,7, 0,7. Vale, tiene que estar por aquí. A ver. 0,6. 0,8, no. 0,1, 1, 1, 1. 0,7 por aquí. Es que no quiero picar mucho, si no, no voy a poder salir, ¿eh? Luego me voy a quedar aquí pillado. O si me quedo pillado, no me importa, ¿no? A ver, si me escondo por aquí, ¿vienen? Vale, vale, me puedo quedar por aquí. Me voy a quedar por aquí, ¿eh? Va a ser lo mejor. A ver, aquí estoy a 1,2. Aquí a 1,7. Tiene que estar por aquí, los suministros. Es que yo creo que cambia interactivamente. Vale, vale, vale. Que vengan, que vengan, que vengan. Que vengan, me la pela. Completamente. Son rápidos, ¿eh? Son rápidos, tío. Pero si lo de quédate dentro es la distancia límite para la misión. Pero si lo de quédate dentro es la distancia límite... No, 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 te estás equivocando, tío. Te estás equivocando. La distancia límite es la de la derecha, que pone 25 metros. Lo del 2,5 es los metros que te quedan para conseguir los suministros, Maxim. Lo digo porque ya lo he cogido 2 o 3 veces. Además, estoy harto de hacer misiones ya con suministros. Entonces lo que te dice que estás a 2,3, 2,2 metros del paquete. ¿Ves? Quédate dentro, 1,9. Parece, quédate dentro, pero es la otra, la de 25. A ver, 1,6, 1,6. Yo así he cogido muchos, así, mira, estoy 0,6, 0,5, 0,4. No sé si quedarme dentro ahora. No sé si quedarme dentro, por si vienen estos, tío. No sé si quedarme dentro. No sé, es que me pueden funar aquí, ¿eh? Me pueden funar. Creo que voy a coger la escopeta mejor, ¿eh? ¿Seguro no la distancia que te indica cuánto estás los 25 metros límite? Mira. Voy a acabar por aquí fuera. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, eh. Vale. Vale, pues ahora sí que amanece rojo, eh. Ahora sí que amanece rojo, parece. A ver un momentito. Vale, vale. Está por aquí, está por aquí este. Está dando por aquí.
Un momento. Vale, ya está. A ver. Queda poquito, ¿eh? Por cierto, la arena me va a ir bien, ¿eh? Para pillar los frascos, creo. Para fabricar los frascos. Va a ir bastante bien. Metemos, metemos. Maxine, mira. Seguro no es la distancia que te indica cuánto está los 25 metros. Sí, es la distancia que te indica cuánto está 5 metros, pero o sea, lo que es el regalo, el cuadrado, o sea, el cuadrado, los suministros, están en el centro de círculo, ¿vale? O sea, en el centro de este círculo amarillo. Entonces, quédate dentro el 1,1, aunque te indica el centro de donde empieza el círculo amarillo, el centro total. Entonces, ahí en el centro están los suministros también. Los suministros están justamente en el centro. Entonces, te guías por la primera cifra y vas justamente a los suministros. Podrían ponerlo un poquito más, ¿no? Sobre todo en las misiones de level 5, así. Podrían ponerlo un poquito más. Hostia, tú, cómo corren los cabritos. Podrían poner más, yo qué sé, 40 metros o algo para que puedas correr, tío. Y defenderte, ¿sabes? Mira, mira ese loco. Se ha metido por aquí el loco. Me voy a meter yo por aquí, ¿eh? También. Ojo, ¿quién me está dando por aquí? ¿Quién me está dando? Este. Madre mía, es súper chungo, tío, el desierto, ¿eh? Bueno, también porque he hecho esto, ¿eh? Porque empiezas a acabar por aquí. Vale. Bueno, así le damos un poquito más de emoción a la vida. No me importa, no me importa, no me importa. Cuánto me separo en un momento, tío. Me voy a dar vueltas por aquí. ¡Hostia! La madre la parió. Al agacheto brazo, tú. Uf. Vale, a ver si me dejan un poquito, mira. Espérate un momentito, a ver. A ver si me deja. Es que no me quiero quedar por aquí metido, ¿sabes? No me quiero quedar por aquí metido. Después de la luna de sangre, activas lo de Twitch para que mueras antes. Cabrón de Twitch. ¿Te imaginas? Activo la luna de sangre y en 10 minutos estoy muerto ya. Chippy quiere que muera, ¿eh? No sé por qué. A ver, un momento. Venga, 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 lo del círculo. Venga, lo del círculo. Ojo, ¿eh? Cómo le cuesta, ¿eh, tío? Y mira que está aquí, o sea, estamos aquí. Mira, están ahí, están ahí. Pero mira, a ver, Maxine, esto... No voy a cerrar más el círculo, pero... Espérate un momento, voy a cerrarlo más, tío. Pues me tiene... agobiado. Bueno, así cojo más experiencia de los zombies. Qué leches, tío. No sé, sí, si... Sí, voy a hacerlo, voy a hacerlo, voy a hacerlo. Voy a hacerlo, espérate. ¿Nadie? No, porque tengo que coger el suministro este. Tengo que cogerlo, a ver. No hay nadie, ¿eh? Ahora cuando lo coja verás, ¿eh? Madre mía, tú. Ya verás. Ojo, ojo. Ojo. Ojo, que se le va la olla a todos, ya. Madre mía. Experiencia, experiencia. Vale, ya está. Vamos a ir al vendedor. Creo que ha abierto. No, son las 4. Hasta las 6 no abre el vendedor. Vale, vamos a pillar la faricleta. Que no sé dónde la he dejado la faricleta. Aquí está. Vamos a pillar la faricleta. ¿Tú juegas, Maxine, a este juego o qué? ¿Le das? Sí, ¿no? Supongo que sí, ¿no? Vale, vámonos, vámonos. Vale, voy a mucho la misioncita y ahora vamos a casa. Tengo que hacer varias cositas, ¿eh? A ver. Ojo. Hay uno por aquí, me está llamando. Un momentito, a ver. ¿Qué es lo que quiere? Creo que quiere que le lleve.
A ver, ¿quieres que te lleve o no? Por decir, tiene sed, ¿verdad? Te libero. Te libero de tu sed. Vale. Que os voy dejando todo el desierto lleno de agujeros, tío. El día que... Mira, el bismuto aquí. Uy, qué bonito. Ya vendremos a picar. Ya tenemos tardes de picadas. Tendremos tardes de picaditas. Vamos a ver. Oye, ¿por qué no? Escucha, si son las 4 de la mañana, ¿por qué no sale lo de día 31 rojo? Tiene que salir en cuanto dé las 6 de la mañana. Ya veremos, a ver, después. Debería salir. Vale, vamos a dejar la bici aquí también. A ver lo que tenía dentro de la moto. Bueno, no me acuerdo qué tenía dentro de la moto. A ver, tenía carne. Ah, vale, tenía bastantes cositas por si me quedaba sin nada. Ok. De hecho, creo que me voy a poner un vendaje de estos. Que mando varias hostias. Por cierto, tengo que recuperar toda la armadura, aunque está llena. No, está llena hasta arriba. Está bien, está bien. Yo que mando unas cuantas hostias. Está bien, está bien. Me falta la coraza de acero de nivel 6. Ya lo conseguiremos. Ya lo conseguiremos. Vale, entonces. Vamos acaso un momento. A ver. Que yo creo que va a estar ya el tema del huerto. Vamos a mirarlo, a ver. Entramos por aquí. Esto me va bien, lo de tener parkour aquí. Porque si me caigo algo, subo por aquí, no abro puertas. Y enseguida estoy arriba ya. Lo que no sé si algún zombie que no había caído... Si va a saltar lo suficiente para subir encima de la... O sea, de la puerta igual que yo. Esto es lo que no lo sé. No sé. Y aquí con el ansia voy a tener que tener mucho cuidado de no caerme. Con el ansia aquí de ir rápido, de mirar a ver por dónde vienen, no sé qué. Voy a tener que tener mucho cuidado. Vale, suerte que está esto, que me tapa. Los pajarracos no creo que se crucen por aquí. Creo que le voy a poner algún pilar más por aquí, ¿eh? O sea, alguna forma más por aquí. Para tapar un poquito el tema de los pajarracos. Luego lo miro, a ver. A ver esto si está. Esto está ya, ¿eh? Vamos a pillarlo. Super maíz. Super maíz. Ok, ok, ok. Y para no perder tiempo voy a hacer una cosa. Os dije que iba a dejar esto... Lo que es el tema del huerto sin plantar nada. Pero, ¿sabéis lo que voy a hacer? No sé, lo voy a plantar ahora. Porque así, para las 9 de la noche... Esto no ha crecido todavía. Está nada. Lo que sí que puede pasar es que me rompan esto. De alguna manera, no sé cómo. Que me rompan esto y se rompa todas las plantas que hay, tío. Es lo que no quiero. No lo voy a plantar. Lo vamos a dejar. Y vamos a sacar más semillas. 16, 16, 19, 20 plantas hay de super maíz ya. 20 plantas. Ahí es nada. 20 plantitas. Perfecto. 16, 7, 18, 19, 20. Esto lo tiramos. Esto lo tiro también. Oye, ¿se puede plantar aquí? Espera. ¿Se puede plantar aquí? ¡Se puede plantar un árbol aquí! Se puede plantar roble en... No, no, que nunca había caído. O sea, que se puede plantar árboles aquí, tío, en el huerto. Que sí, que es evidente, pero... ¿Ha caído alguien en plantar árboles en el huerto alguna vez? O sea, qué guapo, ¿no? Por cierto, ¿los árboles me taparán de los pajarracos? No, no van a crecer lo suficiente. No va a crecer lo suficiente. Me volvería a poner un árbol por aquí, ¿eh? No sé, me hace, tío. No sé por qué. Pero bueno, de momento lo vamos a dejar. A ver, ¿qué hay aquí? Fibra vegetal. Nada, bajamos y dejamos el super maíz, que no lo voy a plantar ahora. Lo dejamos aquí. En 7 days. Super maíz por aquí. Y esto por aquí. 20 semillitas tenemos. Perfectísimo. Vamos a recoger esto. A ver, parte de tu munición. Mucha pólvora. Perfecto. Esto lo vamos a poner aquí. Para que queme. ¿Cuánta arcilla hay? Nada. Pues vamos a meter arcilla aquí para que queme. ¿Qué más? Las partes. Tenemos parte de lanzacohetes, ¿eh? No sé si puedo hacer lanzacohetes. A ver. Lanzacohetes. Porque si puedo hacer de level 5 sería... No, no puedo. Está bloqueado. Está bloqueado. Dejamos aquí esto. Dejamos aquí. Pensaba que podía. ¿Por qué no puedo? Vale, perfecto. ¿Qué más? Esto lo dejamos por aquí. Ok, ¿qué más? La madera. Vamos a dejar aquí. No, este tiene bastante. Este tiene menos. Por aquí. Y la comida, pues ya sabéis. A meterla en su sitio. Eh...
Estoy muerto de hambre. Estoy muerto de hambre. ¿Cuánto tengo? 26, 36 segundos. Yo creo que es suficiente, ¿no? No, me lo voy a comer esta también. A ver, y esto lo dejamos aquí. Y esto aquí. La yuca, la vamos a dejar aquí en batido zumo de yuca. Ahí estamos. Estos materiales. Y esto también. Tenemos bastante arena. Muchísima arena tenemos, ¿eh? Arena que me voy a llevar ahí para que se funda. Para luego hacer vidrio. ¿Tengo arena aquí? Sí, pero voy a poner un poquito más. Venga. No sé si tengo monedas. ¿Algo monedas? No. Los huesos los voy a dejar aquí. Sigo teniendo pólvora aquí. Perfecto. A ver. Vale, pólvora ya sabéis dónde la vamos a dejar. Ahí estamos. Y me falta dejar alguna cosita más. Esto lo voy a dejar aquí. Ok. Y básicamente ya está. Esto voy a tirar. Esto me lo pongo aquí. Y esto no me lo voy a llevar ahora. Me voy a llevar solo dos. Ok. ¿Qué hora es? Las 5 y 16. Vamos a ver si a las 6 de la mañana se pone rojo, ¿eh? Lo vamos a ver. Vamos a hacer alguna misioncita, ¿eh, chicos? A ver, que me pongo esto por aquí. Vale, ¿qué tenemos aquí? La munición, que todavía se está haciendo. Perfecto. Aquí no tenemos nada. Vamos a hacer los tarros. Tarro de agua vacío. ¿Cuántos podemos hacer? 900. 900. Arena y arcilla ya. Pero es que no quiero gastar tanta arcilla, tú. Voy a hacer 500. A ver. Vale, 500 por aquí. Y por aquí voy a hacer... ¿cuántos puedo hacer aquí? 230. Claro, por la arcilla, exactamente. Creo que... voy a hacer aquí 100. No, 100 no. Voy a hacer 230. Sí, ¿por qué no? Vamos, que se hagan. Aquí todavía le queda. Y la munición aquí creo que ya está casi hecha. Me llevo esto, me llevo esto. Me llevo esto. Termino de llevármelo todo. Vamos al otro lado y dejamos munición. La dejamos arriba, la roja. Voy a empezar con la roja, ¿eh? Con la munición roja cuando vengan los zombies. O sea que... voy a gastar la munición más malilla, o sea, la normal, pero cuando ya no me quede esta. Así, directamente. Más que nada porque así aprovecho los disparos y en vez de dar dos disparos doy uno, ¿sabes? A ver. Parece que no, pero ya son casi 500 balas más. Me tengo bastantes, ¿eh? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. O sea, son 800, 900, 1000, 1200. Está bastante bien. 2400, 2500, 2700 balas más o menos. Yo creo que está bastante bien. Luego me subiré normales también. Vale. Vamos a ver, ¿qué hora es? La 5:37. Faltan 25 minutos del juego para que abran el tema del vendedor. No sé si plantar el supermaíz, ¿eh? Porque no sé yo. No sé yo. Ah, vale, las formas. Vamos a por las formas. Que no me fío un pelo de esto. A ver. Formas de metal, de, aquí está acero, vamos para arriba un momento. No me fío, de este. ¡Ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! Ya me ha destruido una mina, tío. Pero espérate, ¿dónde ha pillado la mina este? Ah, vale, la ha pillado ahí, el cabrito. O sea, me ha roto los pinchos de madera, tú. Me ha roto los pinchos de madera, Nada, eso antes de que empiece lo de... La vamos a reparar antes de que empiece todo. Vale, pero veis lo que no me gusta, estar en casa porque te vienen los zombies aquí a casa, tío. Y te lo destruyen todo. Y no me mola nada. Vale, vale, vale. Un zombie por ahí, un zombie por ahí. Zombie por ahí, zombie por ahí. Zombie por ahí. Que no venga. No, porque me lo destruye absolutamente todo. Y no sé lo que habrá destruido por ahí. No sé cómo habrá venido, pero estoy viendo que esquivan las... O sea, porque ahí está lleno de minas. O sea, seguramente le ha esquivado todo. Espérate, que ahora es momento de spawneo, ¿eh? Espérate, me voy a dar una vuelta por aquí. Momento de spawneo de zombies, ¿eh? A ver, un momento que me ponga yo aquí cómodo, porque si no... A ver. Momento de spawneo. Por aquí no veo. Buah, aquí esta zona se coge bastante bien, ¿eh? Hay una muy buena visión aquí. No, no hay nada, no hay nada.
Vale, como decía, aquí, por ejemplo, vamos a pillar los cubos. Voy a dejarlos aquí, un momento. Y voy a poner por aquí. Nada, solo uno. Para estar más refugiado. Aquí, dos, quizá. O tres. Creo que tres. Vale, para que me haga un poquito más de ala por ahí y no se metan los pajarracos por aquí. Vale, y por aquí voy a hacer lo mismo. Uno, dos y tres. Perfecto. Vale, vale, estima refugiado. Ahora sí que estima más refugiado. Y aquí no sé si hacer algún sombrerito o algo. No, no me va a dejar. No, pero no aquí, sino aquí. Me voy a caer. Aquí me voy a caer. No puedo. Vale, da igual. Yo creo que así está bastante bien. Aquí igual. Vamos a hacerle lo mismo. Uno por aquí. Otro por aquí. Vale, abierto el vendedor. Y otro por aquí. Y aquí le hacemos lo mismo. Vale, son las 6. ¿Por qué no sale? ¿Por qué no sale en rojo? No sé por qué no sale en rojo. Pero ya de ser luna de sangre ya. Luna de sangre día entero. Vale, aquí le he puesto. Aquí sí lo que lo tiene. Vale, aquí sí que lo tiene. Aquí está bien. Ahí también. Y aquí. Aquí. Creo que le voy a dejar este aquí, ¿eh? Así. Creo que lo voy a dejar así. Para que no se me cuelen. Y este aquí. Perfecto, ya está. Este está un poco diferente a los otros. Vale, pues. Vámonos. Al vendedor. A ver qué nos da con la misión. Vamos a ver. ¡Uepa! Compañero, ¿qué me das? ¿Qué me das por la misión que acabo de hacer? Vamos a ver, un hacha bombero level 3. ¿Para qué quiero eso? No, ¿sabes qué? Te voy a coger la munición de Magno. Porque me voy a hacer una misión ahora mismo. No, combate de béisbol. ¿Qué me das más dinero? ¿Con qué me da? Ah, vale, esto lo voy a seleccionar seguramente. Esto sí. Conjunto batalla y modificación semi no la quiero. Y quiero algo que valga pasta como el bate, por ejemplo. Me lo das también. Ok. Y puedo ver tu inventario porque te lo voy a vender ahora. O sea que te lo vendemos. Y ya está. Nos vamos. ¿Por cuánto se podría? Hostia, ¿por cuánto se podría vender los cubos de acero? 16.000. Mucha pasta, ¿eh? Demasiada. Vamos a ver lo que tiene aquí el buen hombre. Que me pueda vender directamente el giroscopio. Me puede vender el giroscopio directamente por 112.000. El helicóptero. Madre mía. O sea, puedo tener un helicóptero ahora mismo por 112.000. Se lo puedo comprar, ¿eh? Se lo puedo comprar. Y pasarme toda la luna de sangre volando. A ver qué más tiene. Guía alquería. Vale, este no lo tengo. Diario del cazador. 10% de daño a los osos. Uy, este está. Lo voy a comprar, este. Este lo voy a comprar. Un 10% más. Inflige un 10% más de daño a los osos. Me cunde bastante. ¿Qué más? Mira, un crisol por aquí por si necesitamos a... ¡Hostia! ¡Hostia! Una MG por... de nivel 5, tío. La que tengo de 3. Pues ya está. Vamos a traer dinero. Vamos a traer dinero. Vamos a traer dinero. Dinerito del bueno. Vamos, vamos, vamos. Vamos a traer dinerito. Buah, que será por money. No sé cuánto llevarme, pero no sé si comprar el helicóptero también, ¿eh? Es que no me gusta ir en helicóptero a los sitios, tío. Porque necesitas pista de despegue, necesitas... O sea, es un poco rollo, la verdad. Y lo que mola es interactuando con los zombies. Mira, lo que me sobre luego lo traigo, ¿sabes? O sea, que me da igual. Vamos a leer esto. Me llevo varios. Me llevo unos cuantos cientos de miles. A ver lo que me da. O sea, a ver lo que tiene para venderme. No lo he visto todo, ¿eh? Tiene la M60, tío. De nivel 5. Uf, pero esto es brutal. Vamos a lo último, a ver. Lo último que tiene... Vale, no me interesa nada. De aquí, cohetes... Bueno, podría fabricar un poquito más de cohetes, pero no. Va a ser que no. Mazo, nada. Atornillador, no me interesa nada de esto. No, 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 no. Aquí ya me interesa todo esto. Esto está aprendido, aprendido. Aprendido la M60. La compramos. Me da igual lo que valga. 21.000. Te la compro. Te la compro enterita, así, como el que no quiere la cosa. ¿Qué más? El giroscopio, ¿qué hacemos? O sea, que vale 112.000, tú. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Que tengo, para comprarlo, tengo.
Tengo bastante dinero, pero no sé si comprarlo giroscopio. Es que no, no aporta nada, tío. Giroscopio es una cosa que no aporta nada. Tienes que tener cuidado porque aterrizas, te pueden machacar si aterrizas en algún sitio no deseado. O sea, tiene como un montón de inconvenientes. Es, no sé, está guay volar, ¿sabes? Pero no interactúa. Llegas a la zona, que si es zona chunga, es muy difícil aterrizar. Y posiblemente nada más aterrizar te vengan un montón de zombies. O sea que. Y luego para huir deprisa no puedes. Pues tienes que montarte, encontrar una pista que esté lisa para arrancar un poco y luego volar. Bueno, es una historia, tío. Es una historia. ¿Qué es esto? Esquema de puentes de alimentación. Lo tengo aprendido, vale. Pues ya está. De momento no te voy a pillar nada más. Espérate. Te voy a pillar una misión. Algún trabajito. De level 4 me voy a hacer. Que ahora se acerca el. Suministros enterrados. Busca. Esté cerquita, esté cerquita. Vale, voy a cambiarme la M60, ¿eh? Esto por aquí. A ver cuánto quita esto. 60,5 la M60. Sin modificación. La de level 5. La de level 3 quita 54. 54,8. Con modificación, ¿eh? Sea, esta sola sin nada. Ah, perdón, 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 perdón. Que estoy aquí, estoy fumando M3. 64, vale, con modificación. Y esta. 50. Vale, no importa, porque tiene modificación. Ahora veremos cuánto quita una y cuánto quita la otra. Esto por aquí, que he pillado el rifle de Franco, ¿eh? A ver, modificamos, sacamos esto y sacamos esto. Completamos. Y a ver cuánto quita esto ahora. De 60. A ver, modificación, mutílalos a todos. Esto me viene genial. 64. Y con este, 69. Y esta se la voy a vender, ¿eh? No sé si guardar estas armas, por si luego entraría, si entrara alguien en la serie, para tener ahí armamento de sobra. No sé si guardar. No, la voy a vender. La voy a vender. La vendo. La vendo. La vendo. Y ya tengo esta. Y me falta una modificación, ¿eh? Voy a casa a ponerle una modificación. Vale, mi pregunta es, ¿por qué no está el número en amarillo? No lo sé. Es una cosa que no comprendo todavía. A ver si encuentro alguna modificación más. Y se la ponemos. Algo va a haber, ¿eh? Aquí. A ver. ¿Qué le podemos poner a la M60? ¿Qué hay aquí que pueda ponerle? Tiene que haber algo, seguramente. Empuñadura no, empuñadura no. Tiene que haber algo de. Si vi el otro día. Semi, no. Tiene que haber algún. Aquí arriba, por ejemplo. En herramientas puede ser. Que lo deje. Mira, un rifle de nivel 4. Linterna de arma. A muy mala se la pongo. A ver qué hay por aquí. Pozo de combustión, no. Tiene que haber algo aquí de automático. Seguramente. Muy mala, le ponemos la luz, ¿eh? Que la luz también te da cositas. Vale, voy a poner la luz. Alarma. Ahí está. Me va a subir a 73 por balazo. Tamaño de la revista, 121 balas. 73 y ya quita mucho más que todas las que tengo aquí. Pero mucho más. Nivel 5. Hostia, esta AK, tío. 68. 85, 68, 59. Hay 67. 73. No está mal, ¿eh? Está bien, está bien. Me gusta. Me gusta. Es bestial, tío. O sea, es bestial. El arma esta es bestial. Con la luz y todo. Vamos a reventar bastante, ¿eh? Vamos a reventar bastante con esta. Vale, entonces son las 7:32 de la mañana. Vamos a hacer la misioncita. Vamos a dejar esto aquí. En materiales. Voy a dejar los cubos aquí. Voy a pillar madera. A ver, un momentito. Madera, ¿por qué? Porque me han reventado los pinchos. Date un momentito. Me han reventado los pinchos esta gente. Esta gentucilla. Vamos a ver. Maderita. Voy a pillar madera. Voy a meter el money aquí. Ok. Quizá lo deberíamos de poner a este hacha. No sé por qué tengo este hacha.
Ah, vale, porque también la he pillado. Vale. No, esta no, esta no. Materiales. Pillo piedra. Y vamos a reparar esto. Ahí estamos. Perfecto. Ok, ya tenemos el hacha. Vale, vamos a reparar los pinchos y vamos a hacer la misión. ¿Cómo voy de comida? Vamos a comer un poquito. Y vamos a hacer la misión ahora, ¿eh? Está cerquita. A ver, ¿esto qué hace aquí? Esto no debería estar aquí. Ah, ya le subiremos también a Masterchef porque tenemos. O a médico, a médico. Tenemos 10, 20, 30, 34 para hacer 34 antibióticos. O sea, le tendremos que subir, ¿eh? Vale, ya he comido bien. Me falta beber un poco y nos vamos. Ok. Esto me lo paso por aquí también. No sé por qué dejé aquí estas cosas. Esto me lo paso aquí. Porque de hecho voy a plantar las setas dentro de casa. Ya está, ¿no? Sí. Vale, voy a plantar las setitas aquí, ¿eh? Un momentito. No las quiero poner arriba por si pasa algo. Voy a plantar aquí. Que no, no pasa nada. Una, dos, tres y cuatro. Perfecto. Vale, ¿qué está? Las balas. Creo que quedaban 100 balas en algún sitio que se estaban haciendo, ¿no? A ver. Sí, 108. Las subimos arriba ahora. Y aquí en el batido zumo yuca vamos a dejar las moras y las semillas. Todo lo que sea para esto lo dejamos aquí. Vale, perfecto. ¿Y qué más? Los tarros. Los tarros los dejamos aquí ya. Los tarros vamos a dejarlos aquí en la caja esta porque vamos a hacer todo lo que podamos de batido de zumo yuca. Todo lleno, como este. Todo lleno. Vale. Esto por aquí. A ver, que me estoy liando yo. Aquí. La munición arriba. Más balas. Creía que iba a tener menos munición de punta roja, ¿eh? Para el día de los zombies. Pero creo que tengo bastante. O sea, está bastante bien. Me voy a llevar estos 114. Por si lo necesito. Por ejemplo, para. Ah, no, no. Ah, vale. Que tengo cargadas todas con roja ahora mismo. Vale, perfecto. Claro, no contaba con la munición que tenía adentro. Entonces, si abro inventario, tengo roja aquí ahora. Exactamente. Vale. Pues lo voy a meter aquí. De momento lo meto aquí. A ver. Esta. Vale, también está cargada con roja. Vale. Ok. Ya están todas cargadas con roja. Perfecto. A ver, vámonos. Vámonos por aquí. Oye, no sé si plantar el super. Ah, día 31. Exactamente, ya lo pone en rojo. No ponía amarillo, ponía en rojo. Ahí está. Día 31 en rojo, chicos. Hoy vienen los zombies, ¿eh? Lo pone en color rojo. Es hoy. 8 y media, 9 de la noche, más o menos. Vamos a hacer esta misioncita tranquilamente. ¿Os imagináis que viene por la mañana? Creo que se puede poner eso, que sea aleatorio, que te pueda venir cuando les salga a ellos de ahí. Lo que no entiendo por qué no está el día rojo. Curioso. Se pondrá por la tarde. Se acerca la muerte hoy, ¿eh? ¡Ojo! Se acerca la muerte hoy. A ver, no sé si me he traído esto. Yo creo que con esto tendré bastante. Vámonos. No pienso coger mucha cosa. ¡Ojo! Hostia, esta es la del oso, tío. Esta es la misión de. Bueno, menos mal que él hemos leído. Mira, pues cogí los planos de. Para reventar a un oso. Para poder reventarle un 10% más de daño. Hacerle un 10% más de daño. Precisamente por esta misión. Estaba pensando en esta misión. No sé por qué, tío. De verdad. A ver un momentito. ¿Me puedo? 19 metros, 20 metros. Hostia, que la pierdo, ¿eh? Que iba a ir a la moto a dejar cositas, pero va a ser que no. Vale. Vale. Pues gasto esta. Nada, esto es todo. Mira, café entero. Perfecto. Esto también. Perfecto. Todo lo que sea abrir. Tenemos que abrir todos los cajones, ¿eh? Es experiencia gratuita. 500 de experiencia. Mira, ganzúas, una cosa que no tenía. Es verdad que, por cierto, no me traigo ganzúas ahora aquí tampoco. Vamos a tener que darle con el pico, lo que encontremos. Esto no sé por qué me lo llevo. Lo voy a tirar. Aunque lo voy a necesitar, luego. Ah, da igual. Me lo llevo, luego lo tiro. No pasa nada.
Vamos, mira, dos tarritos. No sé, luego lo tiro. Ahora mismo no me hace falta. Hola, compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Hostia, tú! Le he reventado la pierna, tú. Le he reventado la pierna, ¿eh? Vale, vale, vamos a ver lo que hay aquí. Buah, esta misión, tío, es un poco... Cuando la haces de nuevas, esta misión, te encuentras un percal, ¿eh? Porque te encuentras dos osos enjaulados que la rompen y van a por ti. Dos osos en un edificio, o sea, es como muy extraño, pero sí. Vas un poco... que no vas preparado. Hostia, la MG... ¿Qué hace la MG aquí, tío? No sé qué hace la MG ahí. Vale, esto... Todas estas cosas las voy a tirar, ahora no me hacen falta. Esto... Mira, lo voy a tirar. Es que no me hace falta ahora. La tela voy a guardar. Vale, ahí arriba no hay nada. Esto para salir luego. Salimos. No tenemos nada por aquí. No tenemos nada. A ver un momentito que me deja por aquí. ¿Me deja algo por aquí? No. Por aquí tampoco. No. No me he dejado nada. No me he dejado nada. Vale. Vámonos. Vamos para arriba. No sé si voy bien con la... con la Deser, ¿eh? Vale, aquí lo mismo. Cerramos. Que vengan aquí. Y yo me quedo aquí. Tranquilito. No te levantes, por favor. Se habrá muerto, ¿no? ¿Qué me está dando? ¿Qué me está dando aquí? ¿Qué me está dando? ¿Pajarraco? Ojo. Se va a levantar, ¿eh? A tomar por saco. Ya no te levantas. Hay un pajarraco aquí, ¿eh? Un pajarraco. Bueno, que no me rompa. Bueno, que no me rompa la pierna, ¿eh? Que no me rompa la pierna ahora, porque si no lo tengo claro luego para el día de zombies. O sea, para esta noche. Vale, ya está. Me llevo carne podridita. Perfecto. Esta arma no me va a servir para nada ahora cuando me vaya para abajo. No va a servir para nada. Espérate, voy a darme una vuelta por aquí a ver. Un momentito, a ver lo que hay. No quiero esto. Abrimos todo, ¿eh? Experiencia. Esto me lo llevo, la tela. Tengo la luz encendida, ¿verdad? Sí. Vale, luego me lo llevo. ¿Qué más tenemos por aquí? Nada más. Mira, aquí está el percal. Cualquiera baja aquí ahora. Bueno, de hecho no puedo. Porque habría que romper esto. Pero estaría guay entrar ahí así en plan a saco, ¿eh? A ver, creo que me lo voy a llevar. Creo que voy a dejar hasta que los osos salgan y todo. Me vengo por aquí. Y me quedo ahí. De hecho, lo que voy a hacer es romper este sofá. Aquí estamos. Vale. Bueno, me llevo piel, que está bastante bien. Yo paso de eso. A ver, esto se pone ya... No quiero entrar a saco, ¿eh? Me quiero cargar este oso. Me quiero cargar ese oso, aunque sea uno. El otro me da igual, me da un poco igual. El otro me da un poquito igual. Se va a cargar la jaula. Se va a cargar la jaula. Es que lo estoy viendo ya. Ya está, ya, ya está, ya está. Pero está el otro ahí, en la otra jaula todavía. Está el otro en la otra jaula. Me gustaría que saliera. Me gustaría que saliera el otro oso, ¿eh? ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué ha salido? ¿Qué ha salido? ¿Qué ha salido? ¿Qué ha salido? ¿Qué es un oso zombie? ¿Qué es un oso zombie? Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Hostia! ¡Qué susto me ha dado, tío, el cabrito! ¡Ha salido, ha salido! Ha salido, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? ¡Hostia! ¡Qué susto me da el cabrito! ¿Por dónde sale este? ¿Por dónde ha salido este? ¿Y el oso qué? ¡Hostia puta! ¡Qué susto me ha dado el cabrito, tío! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cualquiera baja aquí ahora, ¿eh? Cualquiera baja ahí ahora, tío. A ver, ¿tengo munición aquí? Sí, 58 balas. Vale, perfecto. Creo que le voy a plantar cara y me lo voy a cargar, ¿eh?
¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el oso? Habrá que buscarlo, chicos. ¡Hostia! Se ha quedado aquí, se ha quedado aquí, se ha quedado aquí. Se ha quedado bugueado, tío. Menos mal, ¿eh? Menos mal, tío. El susto me ha dado. Le he metido demasiadas balas. Demasiadas balas le he metido. Vamos a ver lo que hay por aquí. Siempre buscando todo lo que hay por aquí. Papel. Todo es bueno. Mira, aquello ahí, ¿por qué no lo he pillado? Ahora lo pillaré. Hostia, hay munición aquí. Hay munición, ¿eh? Vale. Balas de Magnum. Perfecto. Las que he gastado, básicamente. Vamos a ver lo que hay por aquí. Aquí ni nada. El papel me va bien, ¿eh? Para hacer, ya sabéis, hacer cartuchitos. Vale, aquí vamos a entrar a pillar esto. Y otro lado también. Aquí están los suministros, ¿eh? Ok, ya los tenemos. Perfecto. ¿Qué más hay por aquí que pueda pillar? La carne del oso. Vale, ¿y esta la puedo pillar? No. Pues sí, sí, ya está. Vale, pues vamos a ver lo que nos ha dado de loot. Creo poquita cosa va a ser, ¿eh? Pero bueno. Es de level 3 la misión. No creo que nos den de... Que nos den mucha cosa. De hecho, voy a tener que tirar hasta cosas y todo. Estoy nervioso, ¿eh? Que es día hoy de zombies, ¿eh? Estoy nerviosito, la verdad. Hostia, rifle blanca level 4, pero lo vamos a vender. Lo vamos a vender. Munición. Bueno, no está mal. Vamos a abrir aquí a ver. Estructura de cubo normal. Esto lo vendemos. Esquema machete. Bueno, no lo tenía. Este sí. Vale, perfecto. Agüita para aquí. A ver lo que hay aquí. No está mal. Yo pensaba que iba a haber más cositas, ¿eh? Pensaba. Bueno, esto me lo llevo, que tengo espacio aquí. Qué leches. Y esto también me lo llevo. Ahora que tengo espacio me llevo todo. Vale, no hay nada por aquí, ¿no? A ver, siempre alguna cosita así. Ahí estamos. Nos llevamos la bolsa. ¡Hombre! Esto está muy bien. Y no hay dinero aquí. No habrá, no. No hay dinero. Vale, pues ya está. Vámonos. Espérate, espérate. Había algo por aquí, ¿no? Sí. Había una cocina. Y vamos a pillar todo lo que haya en la cocina, ¿eh? La tela. Que viene bien también. Vamos a ver lo que hay. Hueso, perfecto. Mira, para hacer antibiótico. Hay que mirarlo todo. Nada más. Nada más. Vale, pues vámonos. De aquí no me hago daño porque tengo parkour. Pero quiero saber dónde está mi motocicleta. Ahí está. Bajo por aquí, chicos. Estoy nervioso de ver ese día rojo ahí arriba, ¿eh? Día 31. Día rojo. Me pone muy nervioso. Vamos al vendedor, que está al otro lado. Aquí. Todo recto. Venga, Chispi, tío. Saludo. Vamos a ver. Por cierto, hace días ya que no me dan la doble recompensa aquí en el vendedor. No sé, creo que tocará ya. Es que llevo un montón de misiones y no me la ha dado todavía, ¿eh? A ver si tengo suerte y me la da ahora. A ver qué tengo por aquí. Por si me puedo llevar algo para venderle a este. Los tarros me los llevo. ¿Qué más me puedo llevar? Nada más. Creo que nada más. La carne, me la llevo. Esto me lo voy a comer. Vale, vámonos. Ah, por cierto, hay que poner bien los pinchos estos, ¿eh? No había un pincho aquí que estaba hecho polvo, creo. ¿Por dónde ha pasado el zombie ese que ha spawneado y se ha cargado una bomba? Tengo ni idea, ¿eh? Por dónde ha pasado el tío. O sea, el tío yo creo que ha venido de allá. Ha venido de allá y se quería meter por aquí, creo. Claro, como yo estaba allí en aquella parte. Puede ser, ¿eh? Puede ser que sí. Vamos a ver lo que nos da.
Muy buenas, compi, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué me das? Me das un arte de la minería, esto ya lo tengo. Hombre, munición expansiva 9mm 50. No hace falta, la verdad. Hombre, para SMG. Para SMG no estaría mal, ¿eh? Crear esto. Porque ahora mismo no me hace falta dinero. Y lo que tienes aquí tampoco es que haya mucho dinero, pero el pico este sí que te lo voy a pedir. Pero la munición esta también. Vale. Y me evito así de hacer. Entonces, te voy a vender. ¿Qué te voy a vender yo a ti? ¿Esto te lo puedo vender todo o no? No, pero esto no lo quiero. Las luces también, te las vendo todas. Vamos a ver qué te vendo más. ¿Qué te puedo...? Las plumas, yo no las quiero, las plumas. No quiero nada de plumas. Vale. A ver, la carne no... Hostia, 100 de carne podrida. Hemos pillado. Hemos pillado muchísimo. Y este rifle blanca también se lo voy a vender. Yo no lo necesito para nada. El dinero este también. ¿Qué más tenemos aquí para vender? Ya está, ¿no? Creo. Creo que ya está. Ah, y esto. Que no lo queremos para nada. Ya está. Son las 10 de la mañana, ¿eh, chicos? Podemos hacer hasta la otra misión y todo. A ver, un momentito. ¿Qué tiene? A ver qué tiene por aquí. Espérate. ¿Tienes algún trabajito? No, pero algo fácil. Buscar, buscar. Suministros enterrados, paso a hacer. Buscar, limpiar. 184 metros. Venga, vamos a hacer esta, va. Si no da tiempo, ¿eh? Si no, pues nada. No lo hacemos. Si no, no lo hacemos. No pasa nada. Voy a dejar cositas aquí en casa. Uf. Casi me cuelo por ahí, ¿eh? Dejamos cositas aquí. A ver. Alimentos. Materiales. Materiales. Más por aquí. Mira, esto lo vamos a poner en la caja si vendéis. Esto en alimentos. Aquí. Aquí estamos. Esto también. Y esto también. Aquí la caja si vendéis. Dejamos el hierro este. El poquito hierro. Los huesos, evidentemente, también. La munición. Vamos a dejar esta. Porque me hace gracia pillar la SMG algún día, la verdad, y con balas así más tranquilas, porque cuestan menos de hacer estas balas de 9 milímetros, aunque sean expansivas, pero cuesta un poquito menos. Partes de munición, vamos a dejar esto y esto. Ahí estamos. Estamos haciendo con la cosa, ¿eh? Vale, money, igual. Money, vamos a dejar esto. Vamos a dejar fundiendo todo el tema de plomo. Ah, pero el plomo todavía está... ¿Cuánto tengo aquí? Vale, vale. Lo dejamos aquí. Plomo y plomo. La tela la dejamos aquí. Para seguir haciendo pegamento y tal. Esto, el papel... papel lo vamos a dejar aquí también. La piel aquí. Esto no me hace falta ya. Así que la ganzúa la dejo aquí. Si me pide ahora ganzúa en la misión que vamos a hacer, pues le meto pico. O sea, no pasa nada. Le meto pico. Ácido por... 24 de ácido, ¿eh? Llevamos. Pues bastante ácido. ¿Ya está? Creo que ya está. Podemos hacer otra, ¿eh? Vamos a hacer otra. Vale. Aquí estaba ya todo esto, ¿verdad? 1, 2, 3. No me quiero... No quiero demorar mucho porque... Y quiero hacer la misión ya. Vamos a hacerla ya y ya la dejamos. Y ya nos empezamos a preparar. Vámonos. Yo sigo diciendo que esta parte, tío, está demasiado desprotegida, ¿eh? Pero es por el tema de esto, que no puedo poner cosas aquí porque está al lado del vendedor. Y no te deja. Entonces yo creo que aquí solo tienen una barrerita aquí de pinchos. Dos. Bueno, si vienen por aquí ya ni te cuento. O sea, van directamente al infierno aquí. Directamente, pero bueno, intentaré cargármelos antes. Lo demás está bien protegido, no está mal. Con un montón de pinchos, minas, ya sabéis. Pero ya veremos, a ver. Vale, ¿dónde está la casa? Aquí. Vamos a hacerla en un momentito, ¿eh? Nada, máximo 2 horas, no podemos pararnos más. De hecho, lo que voy a hacer... No me quiero arriesgar con el super maíz, porque el super maíz... Como lo pierda, digo, lo voy a plantar y como no crece la planta, no le da tiempo, no me molesta arriba en el invernadero ya. Pero si vienen pajarracos y me la rompe, yo qué sé, tío, que puedo pasar tantas cosas que me rompan las estructuras esas de... Que tienen 200 nada más de daño, ¿sabes? No lo sé.
Por cierto, ¿no me he traído, otra vez no me he traído munición o qué? Vamos a ver qué tiene esto. Esto por aquí, las gafas las vendemos. Esto lo meto todo en la moto ahora. Bueno, casi todo. Las ganzúas no. Esto lo abrimos. Experiencia buena. Experiencia. Experiencia. Vamos a dejarlo en la moto. Vamos a ver. Dejamos esto. Dejamos esto. Vale, perfecto. A ver qué hay ahí. Mira, hay una cajita ahí. No me, no, nunca me acuerdo que hay una cajita aquí, ¿eh? Vale, nos llevamos. Herramientas de motor. Cosa que voy a dejar también. Hay que aprovechar los slots aquí, ¿eh? Lo voy a dejar aquí también. Para no tener. Y la pala también. No la necesito ahora mismo. Vale. Subimos por aquí. Si ¿Sí, había algún pajarraco aquí o algo? No. Ya ves, con la Magnum está. O sea, no te levantes. Será mejor que no te levantes. Lo sabía, ¿eh? El tío este aquí. No quiero dispararle, porque si no, me cargo el suelo. Me cargo el suelo y no quiero. Vale, vamos a pillar. Mira, ya que estamos aquí, vamos a pillar toda la tela que podamos. Qué gratuita. Venga. Y papel para hacer cartuchos. No está mal. Ya aprovechamos. Perfecto. Vale, yo por aquí. Ah, vale, pues tengo que salir por aquí. Perfecto. Uf, ha ido de perlas, ¿eh? Vale, esto desguazamos. Que nos dé tela. Y volvemos a salir por aquí otra vez. ¡Qué pesadilla, tú! ¡Hostia! ¿Pero dónde has salido tú, pedazo de mandril? ¿Dónde has salido ese tú? Para aquí, pajarraco, ¿eh? Me huele. Está muerto, ¿no? Está muerto, está muerto. Está muerto. Vale, vamos por aquí, a ver. Los suministros, ¿no? ¿Suministros? ¿Dónde estarán los suministros? ¿Aquí puede ser? No, no creo. 4,2 metros, no creo que estén aquí. Tienen que estar abajo. Vale, tengo un poquito más de ganzúas, por si acaso. A ver, ¿yo cómo puedo subir aquí ahora? Con el tema del parkour, me viene de muerte. Vale, esto es una mierda, tío. Esto es una mierda porque te dejas caer aquí y la primera vez que haces la misión explotas directamente porque mirar todas las minas que hay abajo. No te das cuenta y te comes todas, todas, sin excepción, todas las minas. Mira, hay un zombie ahí esperándome. Espérate, que voy a arrancar bien esto. Tranquilito. Ahí está. Tranquilo, tranquilo, compañero. Tengo un regalito para ti. Y encima con una expansiva, mira. ¿Qué te parece? ¿Te parece bien? ¿Esto también te parece bien? ¿No está muerta? Hay que reventar las minas, ¿eh? Hay que reventarlas porque si no. Vale, yo creo que ya está. Perfecto. Mira, está aquí los suministros. Esquema metralla. Ya, pero esta ya la puedo hacer, esta. Me hace falta la de. La M60, tío. El esquema no estaría nada mal, ¿eh? El esquema de la M60. Ok. Una experiencia. Vamos a subir de nivel. Casi. A ver, aquí está. Vale, ya podemos ir al vendedor, ¿eh?
cuando yo creo que la experiencia que me da el vendedor ahora ya vamos a poder subir un puntito más, a lo mejor en parkour o en algo, ¿eh? Fíjate que todavía me va a dar tiempo de subirle algo. Voy a cambiar aquí a esto, porque creo que aquí se lía un poquito. A ver. Vale, no, lo voy a subir aquí. La experiencia la voy a subir aquí. Por lo que estoy viendo hay muchos, muchos cajones. Vale, y el drop, que no me acordaba del drop. No me acordaba del drop, que hay que coger lo del drop. Ok. Hola, compañeros. Vale, he subido de nivel ya, ¿eh? Subido de nivelito ya. Vamos a ver. Hay que pasar por ahí. Aquí ni nada. A ver. A mí me gustaría como aprovechar un poquito este tema y coger todo el tema de tela. De piel me da un poco igual, pero sobre todo de tela. Vale, aquí me va a salir la marabunda, ¿no? Ahora, no creo. Vamos a meternos aquí un momentito. Papel, seguro, agua, papel. Botiquín, ¿qué me das? Y me subo a nivel aquí, ya que estoy. Vamos a ver lo que podemos subir, espérate. A ver, habilidades. Vale, estamos en agilidad. Estamos en correr y disparar. Y para esto es nivel 7, tío. Tengo nivel 6 todavía. Bueno. Y tema parkour. Mira, tema parkour reduce un 30% el costo de la resistencia al saltar. Aumenta la distancia segura de caída en 4 metros. Y nunca te fracturarás las piernas al caer. Esto va de fábula. Pues ya tengo una más de parkour. Perfectísimo. Joder, la sombra, tío. Qué bien hecha la sombra, ¿eh? Qué guapo, tío. La sombra está muy bien. Caga muchísimo, ¿eh? Vale, vámonos. Que tenemos que bajar aquí. ¡Yuhu! Abrimos todo. Experiencia nueva. Gratuita. Bueno, me lo llevo, pero lo tiraré ahora. Lo tiraré ahora. Mira, 4 pegamentos. Perfecto. Vale, a ver qué tenemos por aquí. Mira, con la tontería de abrir todo lo que pillamos, la verdad es que ya ha subido un poquito la barra de experiencia, ¿eh? No está nada mal. A ver qué tenemos aquí. Una pala. Mira, nivel 4. Perfecto. Ojo. Vale, vale. Los controlo, los controlo. Están ahí, están ahí. Lo estoy controlando. Esto no lo llevamos. Esto no lo llevamos. ¡Hostia! ¡Cuidado! Cuidado, ¿eh? Cuidado, 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 cuidado. Cuidadito. Cuidadito. Vale, esto lo voy a coger por si tengo que fabricar cajas. Aunque voy a tener que tirar cositas ahora, ¿eh? No sé por qué los cojo, pero bueno, da igual. Vamos a ver, ¿qué nos queda? Nos queda algo. Un zombie que tiene que estar ahí, con el loot. Vale, son las 12:36. Es momento de recogerse en casa, ¿eh? Ya. Momento de recogerse. Vale, esto lo tengo aprendido. Esto lo tengo aprendido. Y esto lo tengo también aquí. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidadito ahora, ¿eh? Cuidadito ahora. Cuidadito ahora. Vale, ¿qué tenemos aquí? A ver qué tenemos aquí. A ver si puedo conseguir algo aquí. Mira, perfecto. Para hacer antibiótico otra vez. Vale. Bueno, pues, a ver, estoy haciendo jarras. Habéis visto que he hecho un montón de jarras vacías. Pero bueno, oye, si me puedo evitar... Y si me puedo llevar unas cuantas y me caben los slots, que no me va a caber porque ahora está el loot ahí, voy a tener que tirar cosas. Mira, otros dos para hacer antibiótico. Pues eso. Algo que nos llevamos. Vamos a ver el loot. 30 cartuchitos, perfecto. Aquí hay algo más. A ver qué me da. Esto me lo llevo. Si no, para venderlo, para dejarlo en casa. Esto me lo llevo, mira, para vender.
slots me quedan libres. No sé lo que me queda libre. Ah, bueno, me quedan todavía unos cuantos. Vale, esto lo tengo aprendido. Esto para hacer también. Y esto también. Perfecto. Perfectísimo. Vamos a ver. No funciona el tema de notificaciones, chicos. Si cualquier cosita, escribir por aquí porque no me funciona. A ver si con la canzúa que puedo, o sea, que tengo, puedo abrir el tema de la caja. Porque tengo muy pocas. No sé cuántas tengo, pero pues deben de quedar dos o tres. Me va a tocar picar, ya verás. Me va a tocar picar todo. Vale, abierta, perfecto. A ver, ¿qué tenemos? Mira, ciento... Perfecto. Esto, armadura, pierna de acero, nivel 1, pero ya lo tengo todo. Desguazamos. No lo llevamos. Oh, pete pistola volumen 7. Este no lo tengo. Inflige un 10% más de daño con armas de 9 milímetros. Pues esto me va a compensar bastante. Porque no quería utilizar la SMG, porque es de 9 milímetros igual, aunque sea una... A ver, aunque tenga la... Bueno, con la munición expansiva y esto, yo creo que va a estar bien también. Es de nivel 5, va a cundir. No lo veo mal. Con un subfusil no lo veo mal, la verdad. A ver, ¿qué poder? Los clavos. Lo dejamos aquí, los clavos. ¿Y qué dejamos aquí más? El esquís... esto. Perfecto. A ver qué tenemos aquí. Vale, antibiótico. Vendas. No me la voy a llevar, las vendas. Vale, pues ya está. Ya está, vámonos. 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 Ah, bueno, que he caído por... Ah, he caído por ahí, es verdad, tío. Es verdad. Aquí creo que había... Espérate, creo que había como una escalera. O algo así, puede ser. A ver, creo que había como una escalera. Aquí está. Vámonos, por aquí. Ah, vale, que está esta cocina ahora, es verdad. No me acordaba. Que estaba esta cocina. Tenemos que ir a por el drop, ¿eh? Uf, chaval, que falta muy poco, ¿eh? Falta muy poco para la luna de sangre. Yo aquí, dando vueltas. Cómo me gusta apurar, tú. Ah, está todo. Cómo me gusta apurar. Me cago en la patata, tú. Me cago en la patata. Vale, por aquí. No, por aquí no. Por abajo. Hay que salir por aquí. Por algún sitio de aquí. Hola. Por algún sitio de aquí. Creo que me voy a tirar por aquí, ¿eh? Directamente. Paso de esperar. Vale. Por aquí nos vamos, chicos. Vámonos. ¿Dónde tengo la bici? Aquí. La moto. ¿Dónde está la moto? Está por aquí la moto. Vámonos. Vale, a cobrar la recompensa, a ver lo que me da. Voy a vender las cositas que tengo y ahora sí nos metemos en casa ya, ¿eh? No, son las 1:24, nos metemos en casa. Ya tengo caquita ya. Vamos a ver. Nos metemos en casita. Me voy por aquí. A ver, los zombies no son idiotas. Se van a meter por el hueco, o sea, no se van a meter por... Hostia, dejé... No sé si estaba dejando... No hice pinchos. Espérate un momentito antes de nada. ¿Por qué no hice pinchos de metal? Sí que hice pinchos de metal, ¿no? Hostia, espérate. Espérate un momentito porque no tengo. Oh, fuck, no tengo. Ah, sí, tengo 137. Vale. Vamos a hacer pinchos de hierro, un momentito. Para cubrir la entrada. Pinchos de hierro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale. Que se hagan ahí. Dejamos aquí materiales. Vamos a dejar las cositas primero, ¿eh? Aquí. A ver. Materiales. Voy a poner esto aquí a fundir. A ver. Fundimos esto. Mira, todavía se está haciendo las cosas ahí. A ver, ¿qué podemos fundir aquí? El hierro. Podemos fundir también el plomo. No hay mucho, pero bueno, ahí está. Partes de munición. Por aquí. En partes. Esto por aquí. En 7 days vamos a dejar esto. El pegamento, importante también.
¿Qué más dejamos aquí en 7 Days? Todo lo que necesitamos. Ya está, creo que ya está. Esto por aquí. En batido de zumo y yuca dejamos las moras. Aquí en alimentos dejamos todo esto. Perfecto. Materiales. Aquí podemos dejarle a las partes que... Herramientas de acero. De lanza. Es que esto ya no me cabe más. Esto lo voy a dejar aquí por si acaso. Munición 2. Dejamos esto. Las piezas mecánicas las dejamos aquí. Y también lo que es la tela. Vale, esto, a ver. Vamos a dejar aquí para que se funda. Y nada más, creo. El carbón. El carbón lo vamos a dejar en material. Es muy poquito, pero algo es algo. Esto lo dejamos aquí, esto lo dejamos aquí. Y el motor también. Vale, perfecto. O sea, vamos a volver ahora, ¿eh? O sea que no, no importa. Esto, la modificación, lo vamos a dejar aquí. Si es que no tenemos espacio ahora mismo. Tengo que organizar el tema de cajas, ¿eh? Y demás. Porque no hay espacio ninguno. Esto lo voy a vender. Vale, y esto lo pongo por aquí también. Perfecto. La cerveza hay que dejarla en algún lado. Voy a dejarla aquí en yuca. Vendemos esto. Y ya está. Ya cogeremos. Ahora, como no vamos a hacer ninguna misión, ya cogeremos esto, ¿eh? El tema de la ganzúa, si lo pondremos en otro sitio. Vale, vamos a vender esto. De momento está ahí, perfecto. Vámonos. Voy a ir por arriba. Voy por arriba. Voy más rápido, por aquí. Ahora ya no me rompo piernas, ¿eh? Saltando. No sé si tenía algo en la moto para vender, pero ahora miraremos a ver. Muy buenas, compañero. ¿Qué tal? ¿Qué me das? Torreta robótica, no la quiero. Armadura de pierna de hierro. Mira, más munición de esta. Perfecto. Esto lo tengo aprendido ya. Bueno, y algo que me dé dinero para poder venderlo otra vez. Esto mismo. Perfecto. Pues te voy a vender esto. Y te voy a vender esto. Y básicamente la pala de acero, esta nivel 4, también te la voy a vender. Ya está. Pues ya me llevo todo esto. ¿Y qué tienes por aquí? Bueno, te da lo mismo de siempre, ¿no? No sé si pillarte misión. Te voy a pillar una misión. Te voy a pillar. No, no te voy a pillar ninguna misión. No te voy a pillar ninguna misión porque ya no voy a hacer ninguna misión. Ahora sí que sí. Nos metemos ahí en casita tranquilo. A ver qué hay en la moto. Espérate un momentito, a ver si te puedo vender algo. ¿Qué tengo aquí en la moto? Ah, mira, tiene los 500 de hierro forjado también. Herramienta del motor. Esto se lo voy a vender, ¿eh? La pala está en el level 6 también. Esto me lo entro para adentro. ¿Qué más me entro para adentro? Esto, el hierro también. ¿Qué más me puedo entrar? Ah, esto, mira, para el plomo. Perfecto. Y esto para el latón. Vale. Y de momento ya está, yo creo. Le voy a vender esto. ¿Y qué más le puedo vender? Y esto también se lo vendo. Voy a vender todo esto. Bueno, todo no, dos cositas. Muy buenas. Me dejo todo abierto, ¿eh? Del vendedor. Qué desastre. Vale, esto también. Y esta de level 6. No, sí, esta sí también. 1.100 y pico. Vale. Y esto lo pongo para fundir dentro. Adiós, compañero. Que tengas suerte esta noche. Que tengan mucha suerte. Y yo también. Espero tener mucha suerte. Ya se va a empezar a poner el tiempo mal. Muy, muy mal. A ver. Esto. Voy a llevarme esto para ponerlo allí en el batido. Aquí vamos a poner esto para el plomo. Vamos a poner esto para el latón. Y esto para fundir posteriormente. Vale, el motor lo voy a dejar aquí porque no hay sitio. Ahí está. Dinerito. Ahí estamos. Y la munición 2. Perfecto. Vale, y en el batido zumo yuca, pues ya tenemos todos los frascos. Ahí estamos. Perfecto para hacer batido zumo yuca ya, ¿eh? Perfectísimo. Nos hace falta la nieve, que la nieve estaba por ahí, ¿no? En alimentos, aquí. No estaba la nieve. La nieve estaba. Ah, vale, aquí en 7 Days. En la caja 7 Days. Vale, 3.080. ¿Qué te pide para hacer batido zumo yuca? Batido de zumo de yuca. ¿Qué te pide? Yuca, moras. Tarro de agua. Vale, pues lo que tenemos. Tarro de agua vacío.
yuca. Esto lo guardaré para... Es que no quiero hacerlo todo. Porque tengo que guardar semillas. 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Tengo que guardar semillas para luego hacer... Para plantar, ¿sabes? Que si no... Mal asunto. Vale, los 6 se han hecho de hierro aquí. Perfecto. ¿Qué más? Batido de zumo de yuca. Esto se hace, creo que... Batido de zumo de yuca se hace en la hoguera, ¿verdad? Creo que sí. ¿O no? No, puedo hacerlo aquí. Puedo hacerlo aquí. Pues mira, lo voy a hacer solo en esta mesa de trabajo, porque no tengo ninguna prisa. Así que ahí está. 203 minutos. Vale. Podría hacer más, ¿eh? Vale, y esto lo voy a colocar ahora mismo. Voy a colocarlo, por lo menos, aquí. Estos tres los voy a colocar. Luego ya colocaré dos y tres más después. Por si no es que no salgo... ¿Por dónde entro? Luego no puedo entrar por ningún sitio. Tengo que dejar estos tres aquí. Vale, de momento ya está. Vale, vamos a ver. Vamos a ver qué vamos a llevar, ¿eh? Vamos a ver. Armas, sobre todo. Esto está bien. Voy a llevar... A ver, vamos a dejar aquí los pinchos. Necesito esto. Lo vamos a reparar lo último, esta. Esta, reparamos. Da igual, aunque esté casi llena. La vamos a reparar. Esta también, reparamos. Me da igual que esté llena, ¿eh? Y esta le falta un poquito. Uf. Bueno. La pistola también la reparamos, pero la vamos a dejar hasta que acabe el día. Porque así disparamos con ella. A los zombies que vengan, ¿vale? Luego, munición 2. Vamos a ver. Esto me voy a llevar una de 300 de Magnum. Me voy a llevar... Esto que lo voy a subir arriba. Voy a subir arriba esto, por si tengo que... Necesito munición. Y esto también me lo subo arriba. Por si acaso necesito disparar más. A ver, aquí tengo todo esto petado. O sea, de munición no tengo problema. Creo. Entonces vamos a subirla arriba. Que de hecho la voy a dejar aquí. Porque de hecho tengo munición ya en otra caja que tenemos ahí, ¿eh? Vale, entonces, vamos a ver una cosa. Esta la voy a dejar aquí. Esta la dejamos aquí. Y la roja me la pongo yo encima. Porque es con lo que voy a empezar a disparar, vamos, directamente. Y esta la dejamos aquí. Vale, la Magnum creo que la voy a dejar también. Y esto... Creo que también así. Vale, perfecto. ¿Qué más? Me voy a llevar... Me voy a poner esto. Hacha. Ahora mismo no vamos a necesitar hachas ni nada por el estilo. O sea, ni machetes ni nada, ¿vale? Lo único que quiero es cargarme los zombies nada más. Entonces, esto aquí. Todos los cohetes altamente explosivos me los pongo encima. Y los otros también. Y de reparación, vale. Los pinchos estos que los voy a poner ahora después. Granadas aquí. Esto no lo voy a utilizar. Vale, me hace falta el kit de primer auxilio. Vamos por partes, tranquilitos. ¿Qué tenía aquí? No me acuerdo qué tenía aquí. Vale, más granadas de estas. Ok. Tenía muchas más. Ok. Vale. A ver, ahora volvemos aquí ahora. Vamos. Vamos abajo un momentito. Vamos a ver. Aquí. Que prefiero kits de botiquín de primeros auxilios, ¿vale? Los prefiero. Me voy a subir una de estas. Lo dicho, las vitaminas. Esto y esto que supongo que ya tengo abajo, pero me lo voy a subir. Me lo voy a subir igual. Y esto me lo voy a subir. Los bocados me los voy a subir también. A ver lo que hacemos ahora con ellos, ¿eh? Un momentito. Vale, vamos para arriba un momento. A ver. Vamos a ver. Esto lo vamos a poner aquí bien, que esté bien. Las vitaminas, esto me lo voy a tomar. Las cayó, las voy a dejar aquí porque ya, o sea, no me voy a romper ningún hueso. Así que, lo bocado de fortaleza. Mitigación de daño 50%, agua menos 30, duración 2 minutos. Lo voy a dejar aquí en la caja, por si la necesito. Las vitaminas, cura fatiga, resistencia a enfermedades. Esto me va bien. Me lo voy a dejar encima.
El botiquín de primeros auxilios, como no voy a disparar con la pistola, creo. Si no voy a disparar con la pistola, la voy a dejar aquí. Y la munición de Magnum la voy a tirar por aquí. Voy a disparar solo con... Es que no sé, tío. Espérate, voy a dejar todo esto aquí de Magnum. Porque creo que no voy a disparar. A muy malas lo tengo aquí. Es que tengo un montón de munición aquí de del 7. Entonces, no creo que utilice esta, tío. Porque me ocupan 3 slots más. No creo. Vale, yo creo que esto está bien aquí. Así. Vale, tenemos esto, tenemos esto, tenemos el botiquín aquí. Y como voy a estar arriba, que no me van a molestar los pajarracos ni nada, porque tengo esto de aquí encima. Creo yo que no me van a molestar. A no ser que me vengan por aquí directamente. Tengo que haber hecho un poquito más bajito, ¿no? Pero bueno. A ver, ¿qué me pongo más? Mañana revisaremos, ¿eh? Mañana es el día de los zombies. Ya sabéis que voy a hacer stream nada más que para el día este. Pero mañana revisaremos también qué me puedo poner o qué no. Por las pocas horas que falten, lo revisamos a ver. Vale, creo que voy a dejar los cartuchos aquí, por si me hacen falta. Y ahora, todo esto lleno. Ya directamente, a ver, voy a necesitar antibiótico. ¿Puedo pasar toda la luna de sangre sin antibiótico? Sí. Pero necesito antibiótico repartido. O sea, quiero decir, uno aquí. Vale, hay granadas allí, por lo que he visto también. Y llevarme toda esta munición, que sea normal, pero petarlo ya. A ver. Creo que este antibiótico lo voy a poner aquí. Esto va a sobrar un slot más. Bueno, dos, porque están los pinchos aquí. O sea que va a sobrar uno y dos. Y algo más. Esto hay que ponerlo bien, ¿eh? Que esté bien, que se vea bien. Vale, van a sobrar más, muchísimos más. Este me va a tomar una. ¿Cuánto dura esto? 12 minutos. Vamos a dejar uno aquí. Es casi lo que dura la luna de sangre. Este botiquín lo podría dejar... tardo el mismo tiempo en abrir los slots, o sea, mi inventario, que venir a la caja y abrirla. Así que voy a dejar esto aquí, porque tengo el kit aquí. Y el resto me lo pillo en munición. Hombre, no es lo mismo ponerse 300, 400 y pico balas aquí. Aquí estamos perfectos. Vale, yo creo que ya está. Y aún me falta un slot, que es el de los pinchos. Este de aquí. No sé si podré poner los pinchos aquí o no. ¿Puedo ponerlos? A ver. Oh, pues sí puedo ponerlos, creo. No. Ahora. Ahora sí que puedo. No sé si ponerlo ya. Si los pongo no salgo, Vale, pues uno, dos y se ha acabado, tío. Lo siento, pero se ha acabado. Creo que el de la puerta no va a caber, ¿no? Pues si no cabe el de la puerta, pongo este aquí. Para que se lo coman. Pues estamos listos. Ahora lo que hay que hacer es comer. Cargar todo. Sí, porque lo tenía cargado de munición de la otra, ¿no? Supongo, sí. 3100 balas tenemos, ¿eh? 3100 balas de rojas. O sea, y 1500 de las otras. Vale, este está cargado también. Este también. Esta SMG está cargada con las normales. Y el Franco. El Franco va muy bien, tío. O sea, el Franco. Esto. Cargada con estas balas. Y porque tiene revista 9 nada más. Pero yo creo que es disparo y muerte, ¿eh? Aquí el Franco. Yo creo que es disparo o muerte. Disparo o muerte. Lo malo es eso. Que son 9 balas de revista. Pero bueno. Da igual, ya tengo bastante con eso. Y por cierto, ¿qué hago con una de estas aquí? Ah, vale, perfecto. Vale. No sé por qué se ha quedado eso ahí. Ahora sí que nos podemos coger una munición más, ¿eh? Kit de reparación tenemos 25, vale, de sobra. 25 kits de reparación. 23. 1, 2, 3. Va a tener de sobra. Loco, con 25 kits de reparación de sobra, creo, ¿eh? A ver si tengo alguno más. A ver si. Es que no creo que se me gaste mucho más. A lo mejor puedo gastar 6 o 7, pero no más, no creo. A ver. Creo que, mira, fíjate. Lo que voy a hacer es, tengo 23 kits de reparación aquí. Hostia, voy a aumentar el... Voy a aumentar en 25. Dos más, es una gilipollez. Pero bueno, a veces dos más te pueden salvar, ¿eh? Ya sabéis. Vale, a pólvora no hay más. ¿Esto cómo me lo llevo yo ahora? Espérate, voy a dejar esto aquí.
Y vamos haciendo cositas de mientras. Vale. Es que fijaos lo que tenemos, tío. Tenemos 40, 50, 60, 80, 120, casi 130. Bueno, casi 130 de altamente explosivo. O sea, es increíble, tú. ¿Están cargados? Sí, están cargados. O sea, y esto recarga súper rápido, tío. Es una pasada. Es una pasada. Vale, ¿qué estamos haciendo aquí? El batido zumo yuca. Va, déjalo que se haga. Y aquí nada. Y aquí... No, si, nos da igual ahora un poco. Vamos a desactivarlo. Porque nos da igual un poquito ahora esto. ¿Vale? Vamos a dejarlo aquí. Mira, esto ya lo podemos poner aquí. Que ahora lo único que nos interesa es lo de los zombies, ¿vale? Entonces, esto vamos a apagarlo también. Perfecto. ¿Qué hay más quemando por ahí que se oye? Ah, las antorchas y tal. Vale. Perfecto. Vamos a comer un poquito. Hostia, que no me he llevado... Hostia. Claro, que no me he llevado alimento. Mierda. Los zombies de los huevos, tío. Me van a destrozar todo, de verdad. No puedo salir ahora, no puedo salir. No puedo salir ahora. Me han destrozado alguna mina por ahí. Por eso no me gusta colocar las cosas antes de tiempo. Por eso no me gusta. Pero aquí es con el franco. Ahí con el franco, si no. No, voy a tener que estar aquí de vigía todo el rato, ¿eh? Para que no me cruzpan lo que tengo, tío, construido. Uf, no puedo subir. No es que quiera subir, ¿no? Pero si no me pondría un cubo. Esto da miedo ya, ¿eh? Vale, chicos. ¿Qué estaba diciendo? Estaba diciendo... A ver, un momentito. Sí, estaba diciendo... Que voy para abajo un momentito. Voy a seguir comiendo, que estaba comiendo. Ah, que no tenemos en los slots. No tenemos comida ni nada. No tenemos comida, tío. No sé si perder como dos slots... Para meter comida, tío. Claro, es que el tema de la comida... Tía, me lo debería de poner en algo... Hostia, tío. Es que me gustaría tener estas granadas aquí, ¿eh? Me gustaría tener estas granadas aquí, tío. Pero también me gustaría tener comida ahí. Creo que voy a pillar... No. No sé lo que hacer. A ver un momentito. Voy a dejar esto aquí un momentito. Ah, bueno, si luego voy a tener slot libre cuando me tome lo de las vitaminas. Luego, cuando me las tome ya, se quedarán libres. Pero de hecho me voy a dejar un slot para esto. Como tengo munición arriba, de la normal, de esta, ya me apañaré arriba. ¿Vale? Porque aquí ahora me pongo el tema este del pastel de moras. Y a ver si tengo algún crush de algo. Agua, mira, por ejemplo, este. Regenera resistencia, velocidad de marcha, duración 2 minutos. No. Algo que me pueda dar algo, un plus. Un boost de algo. Los bocados los tengo arriba, que también me los comeré. Bueno, no lo sé si comerlos. No lo sé. Me sale al abuelo que esto es para intercambio, nada. Vale. Yo creo que me voy a llevar agua mineral y listo, ¿eh? O este jarabe, por ejemplo, daño cuerpo a cuerpo más 400%. Hostia, resistencia al aturdimiento, pero esto cuerpo a cuerpo. 100%. Eso está muy bien, resistencia al aturdimiento, que los pajarracos te pueden hacer esto. Salud 600. ¡Wow! ¡Wow este jarabe, tío! Salud más 600. Mitigación de daños más 50. Regeneración de resistencia 60%, duración 45 segundos. Y si me tomo los 8 son, pues como 5 minutos o 6. Pero va a ser que no. No sé llevarme alguno, ¿eh? No, va a ser que no. Va a ser que no. Me voy a llevar aquí un agua mineral. Y listo. Listo. Yo creo que listo. ¿Cuánto llevamos? Un mogollón de munición, ¿eh? 3028 balas de perforantes de esta roca. Y además que yo soy un tío que no gasta mucha munición. Si no es que me ve, hay 7 delante mío y empiezo a disparar. No soy un tío que gaste mucha munición.
¿Sabes? A no ser que lo que digo, hay una mala bunda de 7-8 zombies delante, entonces sí, me dejo el automático puesto, pero si no, me gusta ir como a ráfagas cortas y no gastar mucho. Vale, chicos, pues, ¿sabéis lo que vamos a hacer? Son las 5 y 11 de la tarde. Es que no tengo. Mira, vamos a plantar el super maíz. Me voy a arriesgar y lo voy a plantar. Que lo estaba diciendo antes, digo, hostia, no sé si plantarlo. Pues sí, que lo voy a plantar. Vamos, ¿y dónde lo pongo yo, super maíz? Aquí, un momentito, ahora bajamos a por el agua, ¿eh? Vamos a plantarlo. Son 20 semillacas, tío. Y tenía yo miedo porque, claro, si viene pajarracos si o viene el que vomita y te empieza a dar en las parcelas, te la puedes romper, las parcelas. Entonces, tenía yo un poquito de miedo. Y por cierto, hay que plantarlas. Hay que plantar el super maíz lo más tarde posible porque así no le dejamos tiempo para crecer y así no me molesta. En altura. 2, 3, 4. Vale. Seguimos. 2, 4, 6, 8, 10. Buah, ahí tengo 20. Tengo 20 semillacas, tío. Esto hay que dejarlo despejado. Tenemos mucho super maíz ya, ¿eh? Podremos ir haciendo. Ya veréis, ¿eh? Cuando empecemos a hacer pegamento aquí a saco. Vale, perfecto. Claro, esto de aquí a las 8 no ha crecido mucho todavía. Uf. Solo, ¿eh? Día de luna de sangre, solo, chicos. ¿Qué pasará? Nos ponemos el franco aquí. Lo que digo. ¿Qué hemos dejado abajo? Ah, vale, sí. Vamos a pillarlo de abajo. A ver, que no sé ni lo que he dejado abajo. A ver. ¿Qué hemos dejado? El agua. Ok, agua que no me gustaría abrir el inventario, tío, para beber agua. Ni para comer, ni nada. Pero bueno. No me gustaría. Mira, dos y uno, tres. Ya hay tres ahí. Perfecto. Esto no se puede apagar de ninguna manera, ¿no? Solo se pilla y ya está. Las antorchas de aquí, que es el sonido que hay. Bueno, chicos, pues son las 5:32 en el juego. Creo que vienen a las 9, creo, ¿eh? Entonces, 6, 7, 8, 9, 3 horas de juego, eso es nada, poquito. ¿Sabéis lo que me extraña? Que no esté el cielo rojo, tío. Me extraña muchísimo. O sea, pero mucho, ¿eh? Porque el cielo normalmente se pone rojo para luna de sangre. Es muy extraño, tío. De verdad, muy extraño. Pero bueno, es lo que tiene. Así que lo vamos a dejar aquí, chicos. Aquí. Lo vamos a dejar aquí. Vamos a dejarlo aquí. Y nos vemos mañana. Gracias por estar ahí a todos. Ya veremos a ver mañana si me matan, si no me matan. No sé lo que pasará, ¿vale? Pero bueno, espero que os haya gustado el directito de hoy, chicos, y nos vemos mañana. Que sea lo que Dios quiera.